Alberto Núñez Feijóo insiste en que Galicia no acumula deuda sanitaria, pero la situación cada vez es más complicada. Por ese motivo, la Xunta buscará en el Consejo Médico y Sanitario un consenso con los profesionales del sector. Para que los profesionales del Servicio Galego de Salud todos juntos establezcamos una serie de medidas para garantizar el sistema sanitario público. Desde el PSDG se sigue hablando de facturas escondidas y de aumento de la deuda. Además, los socialistas vuelven a cargar contra el catálogo de fármacos. Admiten un ahorro de 42 millones de euros, pero aseguran que es un porcentaje similar o incluso menor que en otras comunidades. Pero con particularidad de que ninguna tiene catálogo propio, e vostedes reducen los medicamentos os galegos en 427 prestaciones farmacéuticas. El BNG, por su parte, acusa al gobierno de Feijóo de meter el miedo en el cuerpo de los gallegos ante las dudas en el pago, unas dudas que llegan después de que Galicia alcanzase superávit en el primer trimestre de año. Es como si una familia, para llegar a fin de mes, desde el día 15 dejan de comer. Llegará a fin de mes, pero con una salud pésima. Eso es lo que está haciendo usted con este país. El presidente de la Xunta asegura que si Galicia rinde con el pago, es a costa de partidas destinadas a otras políticas, como las sociales o las laborales.